El televidente se preguntará qué estamos enfocando. La verdad es de que estamos enfocando la creatividad, las ganas de crear las condiciones para que los niños que en el centro de rehabilitación reciben terapia, miramos la innovación, miramos la creatividad de parte del equipo de trabajo de este centro para crear estos elementos que le permitirán las terapias a los diferentes niños. Miramos de qué cosas tan sencillas como un tapón de refresco, una cajita donde viene empacado el zapato, es posible con un poquito de creatividad convertirlo en un elemento de terapia. Vamos a tener las palabras de una de las que hace posible este trabajo. Me llamo Anna Mumenthaler, vengo de Suiza. Bueno, mi misión aquí en el centro, hasta un año, casi un año ahora, es de asesorar y seguir la mujer que trabajan, los profesionales, en la asesoría de material y de creación de una intervención especializada por niños con autismo. Entonces todo este material que miramos está creado de nosotros, entonces todo el equipo se juntó para hacer este material de recuperación porque no tenemos el presupuesto para, ya sabemos que siempre es difícil de cumplir con mucho dinero, entonces creamos este material con cajita, con cosas que se ponen normalmente en la basura. Vamos a crear una clase estructurada, Teach se llama, por niños con autismo. Vamos a atender a 33 niños con autismo en 4 diferentes periodos durante 2 días a la semana, siempre el lunes en la mañana de las 8 a mediodía y el viernes de las 8 a mediodía también. Y hicimos como una mezcla de todos los niños y mirando el nivel y los diferentes tipos de atención, hicimos como 4 clases de atención diferentes solo con niños con autismo y trastorno de conducta. Este material ya está diseñado para las diferentes etapas de autismo que atienden, Anita. Sí, hay niños que tengan un nivel escolar bastante alto, entonces aquí tenemos tarea de matemática, de lectura, de prelectura. Y hay niños también que tengo que estar más en cosas más sencillas como los tamaños, grande, chiquito, tapones grande, tapones chiquito, las diferentes formas, la base de colores y todo eso. Eso crea concentración, crea movilización, crea que el niño se enfoque, porque el sí. Autismo es una debilidad que no se puede enfocar el niño en un objetivo. Bueno, el autismo toca 3 áreas del desarrollo de un niño, el área de la comunicación, el área de la socialización y tienen como un comportamiento bastante estereotipado y rutinario. Este tipo de niños efectivamente tienen un problema de concentración. Para lograr la concentración vamos a poner algo de más estructurado, lo vamos a poner trabajando con gaveteros que conseguimos de plástico sencillo, el menos caro posible, y con ese tipo de tarea. La idea también de esta clase es de juntarnos con los padres de familia, porque ya sabemos que nosotros atendemos al centro a veces 2 horas a la semana y tal vez solo una vez al mes al niño. La idea sería de invitar a los padres, que ellos trabajan con los niños en esta clase y que nosotros lo apoyamos y lo aprendemos las diferentes técnicas. Para que se la lleven a sus casas. Para que ellos se lleven a la casa. Y como que material de recuperación es cosa muy sencilla, ellos van a poder reproducir el material. Eso sería. Le permitiría al niño, ¿sí?, saber de que lo que viene a recibir al CREP en su casa lo puede continuar y de hecho le va a ayudar más en su desarrollo. Eso es el objetivo y es muy importante con un niño que tiene autismo, trastorno de conducta, es bastante problema de comportamiento y desarrollo, es muy importante de seguir trabajando a la casa. No sirve trabajar 1 hora a la semana, la idea sería de reproducir lo mismo aprendizaje a la escuela, a la casa y aquí. La idea del segundo tiempo sería también de invitar a los maestros donde los niños están integrados, por ejemplo hay diferentes escuelas aquí en Ocotal donde los niños están integrados, invitar a los maestros e enseñarles cómo trabajamos con este niño y qué se podría reproducir en una escuela que tan difícil porque son muchos niños y cómo se podría adaptar esta metodología a la escuela. Es de considerar principales síntomas de autismo. ¿Cuáles son los síntomas principales? Bueno, es una falta de comunicación o un retraso en el lenguaje. El niño se comunica, pero él no entiende. Muchas veces los niños no hablan o no entienden. Y si entienden, entiendo algo de muy claro y de muy literal. Todo lo que son juegos de palabras, todo lo que son... análisis es muy complicado por ello. Segundo síntoma muy importante es que el desarrollo se enfoca en el niño mismo y no con la integración de otro niño. Entonces el niño no socializa, no se pone a jugar con otro porque no se da cuenta que hay otro. Esa parte de socialización tenemos que trabajarla nosotros, aprendiendo al niño a vivir en la sociedad y e integrándose con otro niño. Y el tercero es que son niños a veces que tengan como alguna rutina, algún movimiento estereotipado, que puede ser con la mano, rotación de objetos muy especial. Y a veces también con el que pasa con niños que tengan autismo, entonces trastorno del espectro autista, eso es la definición que se da ahora a nivel médico, que los doctores pongan como diagnóstico, y también que a veces está asociado a otro tipo de trastorno, como trastorno retraso mental, donde la deficiencia intelectual, entonces donde los niños no desarrollan el mismo nivel intelectual, el IQ está débil, y ahí tenemos que desarrollar adaptándonos a su debilidad del autismo y también a la debilidad de una deficiencia intelectual. Y a veces también hay asociación de epilepsia o otro tipo de trastorno que podría ser más psiquiátrico o físico, puede ser una hemiplegia, una paraplegia y eso, tipo de cosas. Agradecido por haberme dado la oportunidad de saber de que se hacen todos los esfuerzos desde este centro de rehabilitación para tocar toditas las especialidades de que está afectando la niñez de Nueva Ceuta y de Nicaragua. Gracias, sí, Anita. Gracias a ustedes. Bueno, con esa hermosa sonrisa de la terapeuta, permite a nosotros decirnos de que sí hay oportunidades, hay opciones para que nuestros niños reciban atención en este centro de rehabilitación.